Justamente cuando asumimos la Secretaría de Deportes del 2013, vinimos con Camilo Pérez, que es el presidente, por supuesto, y esto era solamente un principio de un sueño, ¿verdad?, que se fue haciendo realidad a través de estos, ahora ya prácticamente, un recinto de primer mundo deportivo, donde inclusive todavía hay mucho por hacer y se está haciendo. Entonces esto va a ser una villa olímpica en muy poco tiempo de primer mundo, y gracias a eso los deportistas van a sacar mucho provecho y el deporte paraguayo va a ir para adelante, sobre todo en los deportes amateur que tanto necesita el Paraguay desarrollar, ¿verdad?